Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan a través de las diversas plataformas de la INIA. Mi nombre es Billy Ayu Omani y en esta oportunidad sean bienvenidos y bienvenidas al curso virtual de Introducción al Muestreo de Suelos. Este curso virtual se lleva a cabo en el marco del proyecto Suelos y Aguas, que como parte de sus actividades de investigación y transferencia de tecnología, busca difundir conocimiento y tecnología que promueva el manejo sostenible de suelos y aguas para riego. Asimismo, es parte del inicio de la jornada de capacitaciones en el marco de la campaña Perú 2M. Conoce la fertilidad de tu suelo. Ahora tendremos la palabra de inauguración por el magíster Sócrates Olivera Vilca. Él es director del proyecto Suelos y Aguas del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Adelante, ingeniero. Un momento. Bien, mientras el ingeniero o el director se acerque, voy a proyectar el video correspondiente al proyecto Suelos y Aguas. El Instituto Nacional de Innovación Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego viene conduciendo un proyecto de inversión que busca desarrollar y transferir conocimientos y tecnologías para una gestión sostenible de los suelos y aguas del país, contribuyendo de este modo al desarrollo de la agricultura, la ganadería y forestería peruana. Para ello, ha implementado una moderna red de 13 laboratorios de suelos, aguas y foliares distribuidos estratégicamente a nivel nacional, con capacidad para atender a todos los productores del Perú. Nuestra red cuenta con laboratorios acreditados por el Instituto Nacional de la Calidad, lo que garantiza la calidad y validez de los resultados a nivel nacional e internacional. La obtención de la acreditación constituye un importante reconocimiento a la elevada competencia técnica de los laboratorios, demostrando que todos cuentan con personal calificado, infraestructura adecuada, equipos especializados y métodos normalizados. La confiabilidad de los análisis permitirá que el agricultor tome mejores decisiones para elaborar planes de fertilización, de manejo de suelo y uso apropiado del agua para riego. Con el objetivo de generar ciencia y tecnología que promuevan la competitividad y sostenibilidad de la agricultura, ganadería y forestería nacional, venimos desarrollando investigaciones en mapeo digital para la gestión integral de los sistemas de producción agropecuaria y estudio de carbono del suelo, manejo y recuperación de suelos degradados, microbiología del suelo y estrategias de fertilización con bioinsumos, valorización de residuos orgánicos para la generación de biofertilizantes, identificación y medición del impacto ambiental en suelos y aguas para riego, requerimiento hídrico de los cultivos y sistemas de siembra y cosecha de agua en cuencas hidrográficas. Dichas investigaciones se vienen realizando en alianza estratégica con productores, universidades y centros de investigación nacional e internacional, respaldadas por nuestra potente red de laboratorios. Asimismo, brindamos capacitaciones y asistencia técnica a productores mediante cursos presenciales y virtuales en planes de fertilización, muestreo de suelo y conservación del suelo, producción de abonos orgánicos y biofertilizantes. Además, realizamos días de campo y formación de proveedores de asistencia técnica con la finalidad de transferir y difundir tecnologías para una agricultura sostenible. Compunche Perú. Bien, entonces voy a dar pase al ingeniero magíster Sócrates Olivera Vilca para que pueda dar las palabras de inauguración. Adelante, ingeniero. Ingeniero Sócrates. Sí,
Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludarlos a todos y cada uno de ustedes en esta tarde de 23 de abril, donde se tiene programado pues un evento de capacitación bastante importante. Es hacerles llegar el cordial saludo acá de nuestro jefe nacional del INIA y también de nuestro director de la Dirección de Supervisión y Monitoreo de las Estaciones, el ingeniero Juan Carlos Cruz. Para nosotros, como el Instituto Nacional de Innovación Agraria y en especial para el proyecto Suelos, es una gran oportunidad de poder difundir una de las acciones que comprende el proyecto en sí. Si bien es cierto, el proyecto es generar investigación, ¿no? Generar investigación en el tema de suelos para luego generar tecnología y transferir a los productores agrarios, a los pequeños y medianos productores agrarios, para que estos puedan implementar, mejorar, conservar, preservar el tema del suelo. El proyecto en sí tiene como meta final la atención a 91 mil productores agrarios. Pero dado la circunstancia y la oportunidad de poder tal vez lograr mayores objetivos con el proyecto, se ha planteado un trabajo de investigación grande, un trabajo de investigación de alcance nacional, que hoy se ha plasmado prácticamente en esta investigación participativa, diremos así, denominada Conoce la fertilidad de tu suelo, ¿no? La campaña 2M, un evento que va a tener una relevancia y una importancia por los logros que se va a tener a nivel de este trabajo de investigación participativa. ¿Cuáles son? Uno, conocer el nivel de fertilidad de los suelos del Perú y por otro lado, plasmarlo esto en un mapa de fertilidad. Hace tiempo que no escuchábamos, son muchos años que ha pasado en que no se daba importancia al tema de los suelos. Recordemos, todos aquellos que hemos hecho estudios en el tema de suelos, que todas las veces que uno quiere consultar algún tema de fertilidad, características físicas, químicas de los suelos, tenemos que recurrir a ese estudio que se hizo hace muchos años del INRENE. Y creo que esto es una gran oportunidad que tiene en realidad el proyecto, que tiene el INIE y que tiene el país de lograr este propósito. Para hoy día se ha programado justamente uno de los temas importantes. Para lograr este propósito, necesitamos hacer un muestreo adecuado de suelos. Y en esa medida, en esta tarde, Wendy, que es nuestra especialista también en el tema de investigación, nos va a brindar una capacitación sobre cómo efectuar el muestreo. Porque de ahí va a partir finalmente los resultados que nosotros vamos a obtener a nivel de laboratorio. Si nosotros hacemos primero una identificación adecuada de los puntos de muestreo. Segundo, si nosotros hacemos un muestreo correcto con la data y la información necesaria que nos permita trazar e identificar el sitio específico donde ha sido tomada la muestra, va a ser una garantía de que esa zona pueda conocer los resultados que tiene a nivel de fertilidad y otras propiedades. Y por otro lado, nos vamos a atrever a lograr este propósito final, un mapa nacional de fertilidad del suelo. Siendo esta actividad que para hoy día se ha planteado uno de los pilares fundamentales para lograr este propósito, estoy seguro que ustedes van a ser también portadores de todos estos conocimientos que en esta tarde se va a impartir y sean difusores también, porque finalmente lo que van a hacer ustedes es aprender aquí y también llevar, enseñar a los productores a tomar sus muestras. A lo mejor no se van a reunir con productores, se van a reunir con autoridades, con sus especialistas, con sus gerentes de desarrollo económico, con los directores de las estaciones experimentales agrarias, con los directores de las agencias agrarias de los gobiernos regionales,
¿no? De las direcciones regionales agrarias, o con el personal del sector agrario, de los diferentes programas y proyectos, que puede ser Agroideas, Agrorural, Sierra y Selva Exportadora, entre otros, que están ahí en el campo junto con nosotros, los proyectos especiales. Vamos a tener que enseñar nosotros, vamos a ser esos portadores de esos conocimientos a cada uno de ellos. Y enseñarlos cómo se toma una muestra en forma adecuada, cómo debemos identificar la muestra y cómo debemos trasladarlo, ¿no? Y cuánto es el volumen, etcétera, etcétera. ¿No? Características importantes que en esta tarde Wendy nos va a proporcionar. Ya tenemos un avance de protocolo que ya se está difundiendo a través de nuestras estaciones, de nuestros especialistas, y que estos deben ya circular a nivel de productores, a nivel de autoridades, para que las muestras sean correctamente tomadas. Y ahí justamente van a estar ustedes para corregir, para asesorar, guiar y finalmente hacer que esta campaña, que lo hemos llamado 2M, que es 2 millones de muestras, podamos lograrlo y finalmente tengamos los resultados que esperamos. Que sea una tarde provechosa para cada uno de ustedes, que enriquezca los conocimientos. Yo sé que conocen muchos, pero es necesario refrescar, porque no todas las veces hacemos muestreo de suelos, ¿no? Este es un proyecto que ya está en su cuarto año y que nosotros necesitamos tener resultado. Y justamente el propósito de este curso es darles esas herramientas necesarias. Bien, felicitarlos a cada uno de ustedes, los participantes. Primero, darles la bienvenida y felicitarlos por su participación. Y sean portavoces de todos los conocimientos que ustedes van a adquirir acá. Llévenlos a los productores que necesitan de estos conocimientos y que esta campaña que ya hemos emprendido, que ya se inició, sea que tenga los frutos necesarios y que sea en beneficio de todos los productores agrarios. Y que eso es lo que persigue justamente el proyecto también. Dicho esto, doy por inaugurado este evento y buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras de inauguración, ingeniero. La ponencia del día de hoy estará a cargo del magíster Wendy Elizabeth Pérez Porras. Es bióloga por la Universidad Nacional Agraria La Molina, así como magíster en ciencia y en suelos por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Profesional de las ciencias agrarias, cuenta con conocimiento científico y técnico en análisis físico, químicos y biológicos en suelos, plantas, aguas y fertilizantes y alimentos. Se ha especializado en las líneas de estudio de carbono del suelo, microbiología, contaminantes, realiza interpretación de análisis, redacción de protocolos normalizados de operaciones manuales y artículos científicos. Ha liderado y conformado equipos de investigación, desarrollo y innovación. Actualmente es especialista avanzado en investigación y transferencia de tecnología en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Bueno, estimados y estimadas participantes, se les recordar que durante la ponencia pueden hacer las preguntas a través del chat de transmisión de YouTube, cuyas respuestas serán resueltas por el expositor al finalizar la ponencia. Entonces, dejo con ustedes la magíster Wendy Elizabeth Pérez. Adelante, señora. Ok, muchas gracias por la presentación y gracias también por la invitación para poder compartir con ustedes esta tarde. Ya. Ay, creo que ya se puede visualizar. Sí, perfecto, sí. Bueno, esta es una sesión introductoria a lo que es el muestreo de suelos en el marco de la campaña 2M. Igual yo voy a presentar algunos conceptos que son bastante técnicos. Quizás en la fase de preguntas, si hay algo que no se haya entendido, me lo pueden hacer saber y yo gustosa de contestarles. Bueno, he estructurado la presentación en una breve introducción que básicamente va a mostrar algunas definiciones, vamos a ver los objetivos y principios del muestreo de suelos, cuáles son los métodos y técnicas de muestreo adecuadas y algunas consideraciones logísticas y de seguridad para tener una muestra óptima. Para empezar, una breve introducción
que he querido basar en unas definiciones. Nosotros tenemos que entender que nuestro análisis de suelo en sí va a ser una herramienta que nos va a permitir dar un diagnóstico de las condiciones del suelo. Con ello vamos a hacer uso de una, bueno, de esta herramienta para planificar y tomar decisiones. Esto en base a un proceso productivo en el sentido de la campaña, es un proceso agrícola. Ahora, con respecto a la salud del suelo, según el panel de expertos, lo consideran como la capacidad para mantener lo que es la productividad, diversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas terrestres, y lo diferencian de calidad del suelo, que está definida como una capacidad para funcionar dentro de un uso de la tierra y un ecosistema delimitado, manteniendo la productividad biológica, ambiental y promoviendo la salud de plantas, animales y seres humanos. La diferencia básica en esto es que la salud lo vamos a entender más como un estado funcional y general de bienestar del suelo. En cambio, la calidad va a estar más enfocada en un propósito específico, ¿no? Dirigido a la satisfacción de ciertos criterios predeterminados. Ahora también vamos a mencionar durante la presentación lo que es una muestra simple, o también llamada submuestra. Esta representa una toma de suelo en un tiempo y un lugar en particular. Va a representar condiciones muy puntuales y la utilizamos sobre todo en trabajos de investigación y extensión y para suelos muy homogéneos. Solamente cuando un suelo presenta mucha homogeneidad, podríamos decir que podemos utilizar el muestreo simple como única muestra. Pero esto se da en condiciones muy particulares, ¿no? De condiciones muy controladas. Por otro lado, vamos a ver lo que es la muestra compuesta, que sí va a reunir un conjunto de muestras simples o submuestras, va a ser una mezcla de ellas y va a ser la que finalmente nos dé los resultados en el laboratorio para poder hacer una interpretación de nuestro suelo. Por otro lado, el muestreo va a ser la actividad de la colecta en un tiempo y un lugar en particular, ¿no? Para los fines de análisis que sean requeridos. Este muestreo va a tener ciertas características de acuerdo al objetivo al cual nosotros estemos dirigiendo a hacer nuestro análisis. Ahora, para ver los objetivos del muestreo, esto se basa en responder la pregunta de por qué realizar un análisis de suelo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que partir de para qué vamos a hacer este análisis. Podemos tener muchos objetivos, como es tener una mejor herramienta para poder mejorar nuestra producción agrícola, para saber cuánto fertilizante voy a aplicar, para saber si necesito encalar mi suelo. Por otro lado, yo de repente sí tengo un problema de degradación bastante grave, tengo un problema de salinidad, tengo un problema de sodicidad o puedo tener un problema de contaminación presuntiva. Entonces, esto va a tener que ir por partes, ¿no? Primero, el análisis de suelo nos va a permitir hacer un diagnóstico. Si nosotros tenemos una finalidad agrícola, nos va a permitir saber qué problemas nutricionales pueda tener nuestro suelo y cómo con ello poder menguar esta necesidad. Por otro lado, nos va a permitir hacer una predicción de qué ocurriría si nosotros no atendemos estos problemas en el corto plazo. Si bien nosotros enfrentamos cambio climático, enfrentamos una escasez hídrica, también enfrentamos un proceso de contaminación agravada, de sobrepoblación y también de degradación bastante intensiva, en la cual muchos suelos ya tienen una degradación irreversible. Entonces, tenemos que tener este tipo de herramientas para poder hacer una predicción. Y finalmente, ya como último paso, dar recomendaciones. Hay un número de especialistas muy amplio en lo que es ciencias del suelo que pueden con esta herramienta poder dar una apropiada recomendación o sugerencia de cómo hacer un manejo efectivo para optimizar, en caso sea una producción agrícola, optimizar una producción. Por otro lado, los principios del muestreo de suelo se basan, bueno, este es un axioma de los años 60 que dice que un análisis no puede ser mejor que una muestra. Entonces, es importante tomar la muestra de forma adecuada. Muchas veces un análisis perfecto en laboratorio nos da indicador que realmente hemos tomado mal la muestra, ¿no? Entonces, tenemos que basar nuestro muestreo en que esto sea representativo.
¿Y qué queremos decir con que sea representativo? Que la muestra que nosotros tomemos refleje realmente las condiciones de un área determinada, en la cual nosotros tengamos interés de tener algún tipo de intervención o acción. Entonces, para tener una muestra representativa, nosotros también tenemos otras herramientas. Tenemos fotografías aéreas, tenemos cartografía, tenemos mapas, tenemos también un historial del terreno que es propio incluso de cada agricultor. El agricultor más que nadie sabe qué es lo que ha aplicado, qué plan de fertilización ha llevado o qué problemas realmente afrenta día a día. También tenemos que tener en cuenta el relieve. No es lo mismo muestrear en una zona plana que en una zona de ladera o en una zona que está en la cumbre de una montaña. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, es el uso que nosotros demos a nuestro suelo, qué tan intensivas sean las campañas agrícolas, qué tan fuerte sea nuestra fertilización también, y qué tanto esto pueda también llevar a un deterioro del suelo, quizás por sobreuso o mal uso de algún plaguicida o contaminante. Por otro lado, hay diferencias en la vegetación, hay diferentes cultivos que se pueden tener en una misma área, en diferentes estados fenológicos, entonces ello también se tiene que tener en cuenta. Por otro lado, la variabilidad espacial y temporal también del suelo va a estar afectando directamente nuestro análisis. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisión cuál es el momento adecuado de tomar nuestra muestra de suelo. Y esto nos lleva al momento de muestreo. Nosotros vamos a tener una mejor representatividad cuando el clima esté más estable. Es evitar en sí muestrear en eventos de lluvia muy prolongados o cuando ha tenido una disturbación bastante fuerte. Por ejemplo, si nosotros queremos tener nuestro análisis con fines de agricultura. Nosotros vamos a tener que evitar muestrear nuestro suelo cuando ya está labrados. Lo que se recomienda es que sea esto terminando la cosecha o finalizando el periodo de crecimiento antes que el suelo sea labrado, porque esto va a alterar muchos parámetros del suelo y no nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Por otro lado, el número de muestra. Esto también se ha comentado mucho de cuántas muestras sean sí representativas para tener un diagnóstico de adecuado. Y eso es realmente depende mucho. Depende del tamaño del área y también de la variabilidad del suelo. Entonces se tiene que estudiar caso por caso el número de muestras que deban ser tomadas y que signifiquen la representatividad para dar un diagnóstico adecuado. Ahora, cada muestra compuesta, entendiéndola así, puede ser la suma de 15 a 20 submuestras. Ahora, ¿cuál es el distanciamiento que se considera entre cada submuestra? Según estudios previos, no se estima que debería ser mayor a 5, como máximo 10 metros de distanciamiento entre cada submuestra. Ahora, con respecto a los diseños de muestreo, también son muy variables. Tenemos el diseño en cuadrícula o el sistema en grid, que lo ven a su lado izquierdo. Es el sistema que colecta mayor cantidad de submuestras en sí y nos permite una representatividad bastante exacta de una determinada área, precisamente porque mientras más submuestras tengamos, tenemos una mejor colecta del espacio. Ahora también tenemos el diseño en zigzag, ¿no? Se mueve a través de un transecto y también el diseño en X. Ahora también tenemos en sí la aleatorización que se pueda llevar a cabo. Tenemos un aleatorio simple que sería en una zona muy homogénea, por ejemplo, en una zona muy plana, en la cual no hay una mayor diferencia en cuanto al color, textura o digamos, el manejo que se está llevando a cabo, entonces nosotros podemos aleatorizar de manera simple los puntos de submuestreo. En cambio, tenemos también en lo que es el aleatorio estratificado, en el cual se está avanzando mucho los puntos de esta presente campaña, en la cual nosotros vamos a tener lo que se llaman estratas o subpoblaciones. Ahí las ven diferenciadas por colores.
Y las diferencias se basan, en este caso, de manera evidente por la posición de la pendiente, ¿no? Tenemos en sí áreas que van a estar determinadas en planicie, otras que están en pendiente y una zona mucho más elevada. Entonces, eso también nos va a permitir definir estas subpoblaciones o también llamadas estratas. Son las diferencias en el cultivo que tenemos ahí presentes. Ahora, en el caso de los muestreos en ladera o muestreos en pendiente, lo que se recomienda es en sí dividir esta ladera, al menos en tres partes, una zona baja, media y alta. Y una vez divididas estas tres partes, o como menciono, estratas, hacer en sí nuestro diseño, que puede ser en zigzag o puede ser en grid o cuadrícula. Ahora, ¿cómo abordar lo del distanciamiento entre muestras? Esto va a depender un poco del diseño que nosotros elijamos para nuestra área. Nosotros, si tenemos un diseño en grid, lo que se menciona es que para que sea representativo en sí el distanciamiento de estas cuadrículas, no debería ser mayor a 3 acres, o lo que correspondería un poco más de 1 hectárea. Hay estudios de la Universidad de Michigan que lo que recomiendan como máximo de distanciamiento sería 1 hectárea o alrededor de 2.5 acres, como ellos lo mencionan. Esto si nosotros tenemos un diseño en cuadrícula. Ahora, si nosotros tenemos lo que es un muestreo puntual, como el que se da muchas veces en el aleatorio estratificado, nosotros aquí lo que tenemos es un punto localizado por el GPS y nosotros para colectar nuestras submuestras vamos a tener como máximo un distanciamiento que vaya entre 5 a 10 metros cuadrados de este punto que está georreferenciado. Es decir, en este radio nosotros vamos a poder tomar nuestras submuestras para finalmente tener nuestra muestra compuesta. Ahora, dependiendo también el interés que nosotros podamos tener en el muestreo, podemos hacer un muestreo en zona. Puede ser, digamos, la zona A y B pueden estar, digamos que en una planicie pueden tener un mismo tipo de color de suelo, de textura, pero yo las estoy sometiendo a un manejo distinto. Entonces, eso de por sí, ya por el conocimiento previo que tenga, digamos que el productor, va de alguna forma a permitir zonificar ambas zonas. Entonces, cada zona va a ser tomada como una subpoblación y va a tener que colectarse una muestra compuesta de cada zona. Ahora, con respecto a lo que les mencionaba del tamaño de cuadrícula, de lo que se da en el muestreo del sistema GRID, esto, bueno, es un estudio de la Universidad de Michigan que menciona que con 2.5, ¿no? O máximo 1 hectárea de lado de la grilla, nosotros podemos asegurar que tenemos una representatividad en nuestra muestra y por otro lado también economizar en gastos de análisis y finalmente en recomendaciones de fertilización o algún tipo de manejo que uno quiera darle a su suelo. Y esto lo han visto comparando diferentes parámetros del suelo. Aquí lo que muestro son dos únicamente, lo que es la materia orgánica y lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, ellos comenzaron a establecer diferentes distancias de muestreo y vieron que hasta este distanciamiento de 1 hectárea por lado o 2.5 no se obtenía mayor diferencia y teníamos una buena representatividad. Ahora, con respecto a la profundidad del muestreo, la profundidad del muestreo con fines agrícolas va a estar determinada en sí por hasta qué profundidad tenemos las raíces de nuestro cultivo de interés y también por la geología del lugar. Digamos que nosotros tenemos nuestros campos de cultivo en una zona de laderas con cierta pendiente, realmente no vamos a tener mayor profundidad para analizar que sea muy superficial, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones que se dan para muestreos de superficie en ladera. Sean cultivos anuales, sean cultivos de hortalizas o pasturas, más de 10 centímetros no es quizás lo recomendable porque más de ello ya estamos perdiendo en sí
muestra que nos pueda dar un análisis confiable del estado nutricional, del estado de caracterización de nuestro suelo. Para cultivos perennes como sean frutales o árboles, nosotros ya podemos ampliar esta profundidad, ¿no? Hasta es un poco más de 30 centímetros. De igual manera, siempre se recomienda que cuando uno haga un muestreo, lo pueda poner quizás en su etiqueta o dentro de las observaciones, cuál es la profundidad máxima que ha podido de alguna forma abarcar en su muestra de suelo. Por otro lado, si tenemos un suelo ya en una zona más de valle, que es un suelo quizás profundo, nosotros vamos a tener también una determinación de acuerdo a la zona de exploración de nuestra raíz. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso de lo que sean cultivos anuales u hortalizas, una profundidad entre máximo 20 centímetros. En cambio, si nosotros tenemos plantaciones ya un poco más perennes, como son de frutales, nosotros podemos incluso tener dos divisiones de 0 a 30 y de 30 a 60 para tener un mejor diagnóstico de nuestro suelo, ¿no? Eso va a depender mucho del lugar. Ahora, se ha visto que de acuerdo a los parámetros que nosotros querramos analizar, también tenemos que tener en cuenta la profundidad de nuestro suelo. Digamos que en el marco también de la campaña, que mucho de esta data que se va a recolectar va a servir con fines de investigación, se están proponiendo los 30 centímetros como una profundidad estándar de muestreo, por muchos parámetros que son de alguna forma validados a esta profundidad. Uno de ellos es el carbono. Nos permitiría tener análisis de carbono a esta profundidad para poder validar y contrarrestar con lo que se tiene en la data de muchos países, ¿no? Sin embargo, hay otros parámetros como puede ser el pH, puede ser la conductividad, el fósforo, que en los primeros 20 centímetros realmente nosotros podemos tener un diagnóstico, ¿no? Entonces hay cosas que tenemos que tener en cuenta sobre ello. Igual la recomendación se señala nuevamente, siempre es importante anotar la profundidad de muestreo en la cual uno está colectando la muestra. A veces no es posible abarcar los 30 centímetros, es una zona de ladera donde ya hay una roca y es importante anotarlo también. Ahora, nosotros vamos a definir el diseño de nuestro muestreo de acuerdo a la uniformidad que tengamos en nuestra área de interés. Cuando tenemos sitios uniformes y definidos como uniformes, son aquellos que, para empezar, no tienen una variabilidad muy alta a pocos metros, ¿no? Ya sea a mayor, más de 2 metros, no tenemos una diferencia significativa y eso puede ser evidente por el color, la textura que nosotros podamos ver. Incluso si tenemos un cultivo que durante mucho tiempo ya se lleva manejando en el lugar, se tiene un historial previo y ya cuando ya se tiene conocimiento de este lugar, nosotros podríamos considerarlo como un sitio relativamente uniforme. Aún así, aun cuando tengamos un área con bastante homogeneidad, lo recomendable es que nuestra muestra no deba representar más de 6 hectáreas, por así decirlo. Ahora, en cuanto al diseño, antes que cambie, por ejemplo, en un sitio muy uniforme, podríamos utilizar los diseños de zigzag, los diseños que son marcados en aspa, ¿no? Estos son los más utilizados. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos sitios no uniformes donde la variación es bastante alta? En este caso, para asegurar la representatividad de la muestra, nosotros tenemos que dividir en lo que les mencioné, las estratas o subpoblaciones. Entonces, esto involucra muchas veces tener un mayor número de muestras. Y dentro de cada ámbito de muestra, también tener un mayor número de submuestras. Con fines de investigación, se prefiere utilizar el diseño en cuadrícula o el sistema en grid porque nos permite colectar un mayor número de submuestras y eso tener algo más significativo para nuestras discusiones. Sin embargo, hay que considerar muchos aspectos aquí como la mano de obra y el costo final, ¿no? Que va a involucrar. Sin embargo, para fines de investigación es uno de los más recomendados. Y por otro lado, también en sitios no uniformes, como lo mencioné anteriormente, y algo que se está viendo también dentro de la campaña es ver precisamente este muestreo estratificado,
así sea de forma aleatoria, pero establecer estas subpoblaciones dentro de un área. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un sitio que tiene una presencia muy marcada y muy puntual de desalinización o algún tipo de problema de degradación muy puntual, lo mejor entonces sería evitarlo, si es que no es representativo del lugar. Ahora, con respecto al muestreo aleatorio estratificado, esto también va a tener varios criterios. En sí va a ser la profundidad del suelo. Hemos visto que, por ejemplo, en las zonas de laderas no es posible obtener quizás una profundidad mayor, y eso también se tiene que anotar cuando se haga la colecta. Hay diferencias de color también muy marcadas, textura, la posición de la pendiente o también el uso, como vemos ahí, ¿no? Digamos que si tenemos una zona que está en cultivo, continuo laboreo o digamos fertilización bastante intensa porque son cultivos anuales, va a ser muy diferente a que si yo tengo un sistema de pasturas. Eso es lo recomendable en un sistema de cultivos anuales con fines productivos, es tener más, incluso mínimo un muestreo al año. En cambio, en un sistema de pasturas yo podría esperar un poco más, como 3 a 4 años, para obtener una variación, ¿no? Ahora, también esto de dividir en subpoblaciones o estratos también va a estar de acuerdo a nuestra pendiente. Y sobre todo también evitar, bueno, eso ya va a ir en la parte de recomendaciones, aquellas zonas que bordeen caminos, zonas que bordeen cercos o que tengan algún antecedente de otro uso que no sea, bueno, en este caso, agrícola. Ahora, con respecto a los métodos y técnicas de muestreo, nosotros hacemos uso muchas veces de lo que es el llamado barreno. Hay barrenos incluso un poco más adaptados si nuestro suelo es arenoso o es arcilloso y nos permite tomar mejor nuestra muestra. También lo podemos hacer con una pala. En principio, lo que tenemos que realizar es retirar toda la hojarasca o material vegetal que esté en proceso de descomposición de la superficie. Tenemos que limpiar también esta superficie y vamos a lo que hacer, bueno, por ejemplo, en el caso del muestreo con una pala, es clásico hacer un muestreo en hoyo, en V. Limpiamos un área de 20 a 30 centímetros de lado. Y en este caso, bueno, está indicándose 30 centímetros de profundidad. Lo que se hace es tomar una rebanada, ¿no? De lado y obtener un grosor hasta de 3 centímetros en espesor, ¿no? Y unos 20 a 40 de largo. Igual se eliminan lo que son los bordes por eventuales contaminaciones que se puedan dar. Ahora, en el caso de que se utilizara un barreno, siempre hacerlo de forma perpendicular para obtener adecuadamente la muestra. Ahora, entre la toma de uno y otro es importante que el material que nosotros tengamos también sea de fácil limpieza, ¿no? Y evitar sobre todo la manipulación, bueno, directa, ¿no? Con haces las manos y de ser posible utilizar guantes para manipular las muestras. Bueno, una vez que se han recorrido el terreno o área del que nosotros tengamos interés de tener un diagnóstico, lo que hacemos es juntar las submuestras, hacer un compósito, mezclar bien, retirar todos aquellos restos que puedan afectar en sí nuestra muestra final, como podrían ser, por ejemplo, material orgánico en diferente estado de descomposición, material vegetal o algunos organismos del suelo que puedan estar ahí presentes, también retirar lo que son gravas, guijarros, porque ellos no son objeto del análisis, no, las partículas que nosotros analizamos están a partir de o sea, de los 2 milímetros hacia abajo. Entonces, nosotros una vez mezclando adecuadamente, lo que hacemos es la técnica del cuarteo, que es una técnica de homogenización, no solamente. Entonces dividimos en 4 partes nuestra muestra de suelo, eliminando los extremos, volvemos a mezclar y eliminamos los extremos así en procesos sucesivos de partición hasta obtener nuestra muestra que deba ser alrededor de 1 kilo, porque es lo que los laboratorios de análisis, incluidos el LabSAP, aceptan, ¿no? Como protocolo ya propiamente por la acreditación.
no aceptar menos que esa cantidad de muestra para tener también un resultado bastante confiable. Ahora, esto también tiene que tener ciertos cuidados al colocarse dentro de una bolsa. La bolsa debe ser de primer uso. Se recomienda que sea doble bolsa la que se coloque para transportar la muestra, para evitar que haya pérdidas de muestra o que haya contaminaciones externas. Igual entre bolsa y bolsa, lo adecuado es colocar la etiqueta con letra legible y anotar todas las indicaciones que ella va a contener. Si tuviéramos alguna observación adicional, igual la podemos colocar porque finalmente va a ayudar con la interpretación y predicción y diagnóstico final que se pueda hacer. Ahora, en el caso de que tengamos un cultivo con frutales, mucho se recomienda hacer en sí el muestreo en la zona de goteo, que es la proyección en sí de la copa, y obtener las muestras alrededor de los árboles, ¿no? De igual manera, se limpia la parte superficial por la hojarasca que pueda estar ahí presente y se toma la muestra representativa. En el caso de frutales hay que tener en cuenta también la profundidad a la cual llegan las raíces de los árboles en cuestión. Ahora, esta es una etiqueta base que se está compartiendo en el marco de la campaña. Es una de las etiquetas que va a manejar en sí el laboratorio y su objetivo siempre es colectar la mayor información posible que sea útil con los fines de investigación y finalmente asistencia al productor. Aquí el usuario tiene que registrar sus datos, también su teléfono, porque finalmente a él se le van a dar el diagnóstico. Es importante tener la fecha de muestreo también porque hay muchos parámetros que son susceptibles a variación a través del tiempo. Uno de ellos es el pH. Entonces, con estos fines se tiene que atender el análisis de muestra. Igual es adecuada la georreferenciación. En capacitaciones posteriores ya se les va a hacer llegar que la utilización de quizás otro aplicativo adicional como el Crop Map para poder hacer este registro. Y es importante también tener cuál es el cultivo que se va a instalar, cuál es el cultivo anterior que se ha instalado y las variedades. Esto con fines de hacer la recomendación lo más exacta posible para el productor. Ahora, en cuanto a las consideraciones logísticas y de seguridad, las herramientas, como mencioné, deben limpiarse fácilmente entre muestra, evitar la contaminación cruzada que pudiera haber. Por eso es que el muestreo es mucho más importante que el análisis en sí. El analista no se va a poner a averiguar cómo se hizo el análisis o poder inferir, simplemente va a reportar su análisis. Ya bueno, también es trabajo del que interpreta y diagnostica, pero sí es importante que deban limpiarse adecuadamente. No utilizar materiales que sean galvanizados o de latón, porque por ejemplo muchos de estos materiales galvanizados tienen zinc. No, es acero recubierto con zinc, entonces eso finalmente en un análisis puede alterar los resultados. A veces muchas muestras que son tomadas con un material inadecuado presentan contenido alto en nutrientes, micronutrientes, y eso da una mala interpretación. Por otro lado, retirar los bordes cuando uno toma la muestra con una pala, ¿no? Para evitar contaminaciones, procurar siempre tener una bolsa en lo posible hermética o doble bolsa, si es que no se tiene, quizás un sello, la bolsa no tiene un sello hermético, igual los datos deben ser colocados con letra legible, la etiqueta por lo general lo colocamos entre las dos bolsas, ¿no? Ahora, con respecto en sí al almacenamiento de las muestras. Cuando se tiene colectada la muestra, lo ideal es siempre colocarlo en la bolsa, evitar el aire adentro de la bolsa, sellarlo herméticamente. Sin embargo, hay muchas zonas en nuestro país que presentan una precipitación bastante alta. Entonces, esto podría ocasionar ya problemas posteriores durante su traslado y finalmente análisis que se podrían alterar, ¿no? Parámetros que se podrían alterar. Entonces se recomienda siempre hacer un secado al aire bajo sombra en el caso de nosotros tengamos un suelo con una humedad moderada, ¿no? Eso para evitar alteraciones en ciertos parámetros.
Por otro lado, su almacenamiento tiene que ser en un lugar fresco y también seco. ¿Cuáles son los principales problemas que se detectan cuando uno hace un muestreo, quizás de no la manera más adecuada? ¿Es la contaminación? Hay contaminación cruzada, contaminación entre muestras, y se da mucho por el uso de las herramientas que no, bueno, no estén limpias o presenten óxido, ¿no? Eso altera bastante ciertos parámetros que finalmente no nos van a permitir dar un buen diagnóstico. Entonces es lo preferible tener herramientas en mejor estado o nuevas para poder hacer una buena colecta y que se puedan limpiar fácilmente, como mencioné, entre la toma de muestra y muestra. Por otro lado, a veces cuando uno hace el compósito de las submuestras, lo que hay que evitar es desagregar, por ejemplo, estos fragmentos que puedan tener algún resto calcáreo de piedra caliza. Hay muchos muestras que presentan, por ejemplo, fracciones blancas, que son propiamente ya a veces de la tiza o el esquisto. Entonces, evitar mezclar esto con la muestra compuesta, sino retirarlas adecuadamente, porque finalmente ello también va a alterar el análisis. Así también hay ciertos lugares que nosotros tenemos que evitar a muestrear. Por ejemplo, lo mencioné al inicio, cuando nosotros queremos tener un muestreo representativo, hay que tener en cuenta el momento. Entonces es lo mejor siempre cuando ya no ha acabado en sí de cosechar o cuando ya está en los últimos periodos de crecimiento de nuestro cultivo, ahí tomar la muestra, no tomarla cuando ha sido recién labrada o cuando ha sido recién fertilizada, ¿no? A veces uno agrega los fertilizantes o puede agregar estiércoles y todo ello va a generar una variación bastante marcada en ciertos parámetros, ¿no? Después va a caer. Pero apenas cuando es muy corto el tiempo, el análisis sí los registra. Por otro lado, evitar muestrear donde ha habido antes presencia de granjas o corrales en sí, porque eso también ha tenido depósitos de las excretas, de la materia orgánica, de nitrógeno, entonces nos puede falsear la información final. Ahora también donde hayan acumulaciones precisamente de estas materias orgánicas o estiércoles, evitar ello, evitar las zonas cerca a los caminos o a las cercas, donde hayan zonas de una erosión bastante profunda o donde haya acumulación marcada de agua, ¿no? Entonces, hay unas recomendaciones generales en el muestreo, que por ejemplo, cuando uno quiere muestrear y el terreno está cerca a un camino, evitar al menos 15 centímetros, tomar 15 centímetros a partir del camino y a partir de ahí recién hacer el muestreo. Y por otro lado, si no es para un fin, bueno, si es un fin colindante a una pastura, a una zona de pastizal, también tener una distancia de alrededor de 7 metros también del borde, una zona de pastura presenta menor variabilidad que una zona agrícola. Entonces, tiene que tener en cuenta estos bordes para tener una mejor colecta de nuestras muestras. Y bueno, eso ha sido todo. Ha sido algo breve, introductorio a lo que es el muestreo. Igual, si hay algo que no quedara claro, igual yo quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, señora. Bien, entonces vamos a continuar ya con la parte de preguntas. Tenemos bastantes preguntas de parte del público. Entonces agradecemos pues a la magíster Wendy su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación virtual, introducción al muestreo de suelos. Bien, entonces vamos a hacerles algunas preguntas. Y después vamos a también preguntar al público para que pueda pues desactivar su micrófono y preguntar, ¿no? Bien, entonces voy a leer algunas preguntas, Wendy, para poder contestar. Leonardo nos dice, es la primera pregunta, si pueden usar drones para hacer el muestreo, no, el análisis y muestreo de suelos. Ah,
Bueno, como lo mencioné, sí, cuando uno quiere establecer sus puntos de muestreo, puede tener muchas herramientas, entre ellas en sí son las fotografías aéreas, no solamente los mapas. Entonces, se podría hacer un vuelo de drones para fin de determinar las mejores zonas de muestreo, quizás también por accesibilidad. Sí, es factible todo aquello que sume para determinar mejor un punto de muestreo, si se acepta. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Draxlet. Nos dice, mi terreno es pendiente en la parte alta y en la parte baja es plano, ¿no? Ahí me toca hacer el muestreo en forma zigzag. No sé si me escuchó. Sí. Claro, lo que acaba de mencionar ahí es básicamente el muestreo por estrata, que es lo que se hace, ¿no? El muestreo estratificado. Ahí lo que tú tienes en sí son dos zonas para muestrear, una en la parte elevada y una zona en la parte baja, ¿no? Digamos que en ambos tienes que tratarlos como que son dos lugares diferentes, son dos, nosotros lo llamamos subpoblaciones. Entonces, para cada lado, tú tienes que tomar un número de muestras diferente. Ahora, como ya es un terreno propio en sí, entonces tú ya tienes un historial previo, ya conoces en sí lo que has aplicado, lo que no has aplicado, sí podrías hacer un muestreo en zigzag, y sí, pero tomando ambos lados diferenciados, ¿no? Son dos muestras diferentes las que tienes que colectar en cada caso. Tenemos otra pregunta de Diana Díaz. Nos dice, cuando menciona el tamaño de la cuadrícula, se refiere al área en donde se realiza el muestreo con las submuestras o la distancia entre áreas de muestreo. Ah, No sé sí, si. cuando me refería al lado de la cuadrícula, básicamente se refiere al lado de un muestreo, ajá, de un muestreo, no, no de distanciamiento entre submuestras, sino de cada muestra. Ah, creo que lo, a ver si no lo. Okay. La misma persona, no sé si puedo leer otra pregunta de la misma participante. Ya, sí. ¿El muestreo en la ladera se realiza en forma perpendicular al suelo o cuál sería el método más adecuado para este tipo de muestreo? ¿Cuál sería el método más adecuado para eso? Sería en la dirección en la cual crecen las raíces, que es básicamente perpendicular, ¿no? Entonces es tomar la muestra así, a lo largo de lo que podría abarcar las raíces, de forma perpendicular. También nos pregunta la misma participante, ¿qué material de las herramientas es el más adecuado si se quiere realizar un muestreo de suelo para análisis geoquímico del suelo, nos dice? Claro, sí, los fines en sí son análisis geoquímicos. Ahí lo que se tiene incluso son muchas veces unas sondas que abarcan una mayor profundidad del suelo, ¿no? En este caso son otro tipo de herramientas, ¿no? Si tú quieres hacer un estudio un poco más superficial, abarcando las primeras capas, lo mejor sería utilizar lo que es un barreno con sus variantes dependiendo del tipo de suelo, porque eso te da, digamos, que un volumen exacto de cada submuestra, ¿no? Si es con fines de investigación, lo mejor es utilizar una herramienta que te permita tomar un volumen homogéneo entre cada muestra. Pero como te menciono, si tus fines son otros, hay otro tipo de sondas que abarcan una mayor profundidad de muestreo. Tenemos otra pregunta de Jean Velasco. Dice, ¿todas las muestras deben ser muestreadas a la misma profundidad cuando utilizo el método zigzag? Sí, sí, eso es lo que precisamente se busca cuando uno hace un, digamos, submuestreo, es que cada submuestra deba tener el mismo tratamiento. Si uno va a muestrear la profundidad de 30 centímetros,
tratar de tomar que sea siempre los 30 centímetros en cada submuestra para que eso finalmente sea mi muestra compuesta representativa del lugar, ¿no? Sí, eso sí es importante tener en cuenta, que el mismo tratamiento que se dé a cada submuestra debe homogeneizarse para cada lado. Sí. Muchas gracias, Wendy. Tenemos otra pregunta de parte de Miriam Mazano. Dice, en ladera se dividen las áreas para luego tomar muestras aleatorias, como en caso de terreno o en terrenos planos. Sí, en el caso de las laderas, sí lo mencioné, creo que brevemente, es lo mejor hacer una partición de la ladera en una zona alta, zona media y zona baja, porque sí hay varios componentes que van a estar presentes ahí que se van a distribuir en sí de forma diferente también por los procesos erosivos o de meteorización, entonces la composición de por sí va a variar, entonces lo mejor que es en una zona de ladera, sobre todo si es muy pronunciado, dividirlo al menos en las tres partes. Ah, sí, disculpe, ingeniero Yali, creo que no se le escucha el micrófono. Estaba bien. Ya, disculpe, estaba hablando con el micrófono apagado. Ruth Calderón dice, ¿cuántas submuestras es necesario recolectar como mínimo para tener una muestra de un lugar y cuánto es el tiempo límite para llevarlo al laboratorio? Sí, gracias por la pregunta. Sí, hay numerosos estudios que lo que recomiendan en tema de submuestras que deban ser entre 15 a 20 para tener una representatividad de un área de interés. Si es de 15 a 20 y con respecto al tiempo, no debería ser mayor a 48 horas, ¿no? De entrega al laboratorio, precisamente porque hay muchos parámetros que se alteran fácilmente, como es el pH. Entonces, sí, dentro de las 48 horas sería lo ideal. Tenemos otra pregunta aquí en el chat, nos dice, a ver, Daniel Jesús nos dice, si tiene referencia del por qué los 7 metros o 15 metros para poder evitar, ¿no? No, bueno, no está completa la pregunta, probablemente nos dice de las distancias, ¿no? De por qué 7 metros o 15 metros, ¿no? El distanciamiento. ¿Me escuchó? Ah, ya. Creo que se refiere un poco al muestreo que se hace con respecto al muestreo puntual cuando uno quiere colectar las submuestras. Sí, eso ya es previo a otros estudios que se han hecho en variabilidad, un número determinado de muestreos sobre diferentes áreas, que sí es la recomendación base que más de, o sea, son 5 a máximo 10 metros cuadrados del punto de que yo tengo ubicado como para mi toma de muestra, ¿no? Digamos que alrededor me puedo mover desde 5 a 10 metros en radio para poder tomar las submuestras. Muchas gracias, Sí. Wendy. Rosa Bernía nos dice, una muestra recolectada de una zona X, ¿por cuánto tiempo se puede guardar hasta hacer llegar al laboratorio? ¿Me escuchó? Ya, sí. Como mencioné, uno cuando toma una muestra, lo mejor es transportarla dentro de las 48 horas al laboratorio para ser ingresada para su análisis. Ahora, sin embargo, si hay cuestiones de geografía y logística que existen en nuestro país, lo mejor es lo que nosotros llamamos hacer un pretratamiento de estabilización. Uno de ellos podría hacerlo de secar al aire bajo sombra. Esto para tratar de eliminar lo más posible la humedad, que finalmente va a ser lo que altere mucho de los análisis finales. Entonces, si no es posible trasladarla en el corto plazo,
Lo mejor sería hacer un secado al aire, bajo sombra, eso sí, para poder estabilizar nuestra muestra. Otra pregunta nos hace el público, José Coronado, en planes de restauración de áreas con especies forestales, ¿los métodos de muestreo serían los mismos para luego de años, por ejemplo, o qué consideraciones se debería tener en cuenta? ¿Me escuchó? Sí, entendí que mencionaba un muestreo para fines de reforestación, restauración forestal. Restauración, sí, restauración forestales. Los Sí. métodos de muestreo serían los mismos para luego de años, por ejemplo, ¿o qué consideraciones se debería tener en cuenta? Ya, en el caso de restauración forestal, nosotros podemos decir que a diferencia de un sistema agrícola productivo en la cual la variabilidad por la misma presión a la que a veces uno somete un suelo para que sea productivo es bastante alta. En el caso de restauración forestal, nosotros podríamos espaciar un poco más nuestros muestreos, ¿no? Quizás a los 3, 4 años. En este caso podríamos ya encontrar una variabilidad, por ejemplo, en parámetros como sean el fósforo o el potasio. Digamos que esto ya también va por la naturaleza del cultivo, ¿no? Entonces sí se podría espaciar, digamos, el tiempo de muestreo entre una y otra toma. La misma pregunta también de Ruth Calderón dice si es un muestreo dentro de un bosque, ¿cuál sería el tipo de muestreo más adecuado? ¿Se me escuchó? En el caso de muestreo dentro de un bosque, igual nosotros establecemos nuestro diseño de acuerdo a lo que podamos observar de representatividad de las áreas. Y nosotros encontramos que hay diferencias en cuanto a relieves o presencia de coloración, por sea depósito de materia orgánica o mayor degradación de hojarasca. Nosotros podemos establecer nuestras estratas o subpoblaciones dentro del bosque, ¿no? Y luego ya hacer el muestreo, y en este caso sería bajo lo que es la zona de goteo de la proyección de la copa, es donde nosotros podemos tomar nuestras muestras. Ahora sí es una zona boscosa, lo mejor sería hacer dos muestreos en profundidad, ¿no? Podría ser de 0 a 30 o 30 a 60, que es lo que usualmente se recomienda en el caso de árboles. Pero sí, nuestro diseño también tiene que ubicar básicamente una representatividad del área y una, a veces, subdivisión, estratificar también el bosque. Juan José nos pregunta, ¿es igual un muestreo antes y después de un pase de grada? O sea, la grada, ¿no? Del tractor, imagino. No sé si me escuchó. Sí, entendí que lo que mencionaba es que si es igual hacer antes o después de que uno haga algún tipo de actividad de labranza, como esto mencionó la fase de grada, Sí. y no es igual. Por ello se recomienda que nuestro muestreo sea antes de que nosotros hagamos algún tipo de labranza al suelo, porque eso ya le está dando aireación al suelo. En sí estamos promoviendo también el crecimiento de microorganismos, de degradadores. Hay procesos, por ejemplo, de lo que es mineralización, que se aceleran cuando uno hace una labranza. Entonces, lo mejor es no tener nuestro suelo bajo algún tipo de manejo, ya sea labranza, o sea, fertilización, sino que sea en una etapa previa, porque ahí sí se afectan varios factores, varios parámetros en sí del suelo. Otra pregunta tenemos de Juan Carlos, nos dice, buenas tardes, ¿puede variar los datos si se seca las muestras en el horno antes del análisis?
Sí, y es por ello de que si es una recomendación general en muchos estudios que han probado esto también experimentalmente y básicamente llegan a la misma conclusión que lo mejor que pueden hacer es no utilizar el horno. Hacer el secado al aire libre, bajo sombra, es lo más adecuado, porque si el horno, incluso donde uno a veces disponga la muestra, está sometido así, a un calor que afecta en sí los parámetros del suelo. Entonces es algo que al menos en consenso general, hasta donde lleva mi revisión, se tiene aceptado, evitar el secado al horno. Otra consulta tenemos de Rude Uma Vilcano. Dice, ¿cuál es la estadística de la frecuencia de muestreo del suelo por departamento y cuál es la brecha? Precisamente es algo que busca esta campaña. Si bien a nivel del ministerio se han realizado muchos muestreos, quizás no están en una base de datos abiertos. Entonces, parte de la campaña 2M tiene dos focos principales: generar información con fines de investigación y también, por otro lado, darle la asistencia al productor. Entonces, finalmente se espera que toda la data colectada aquí esté en un sistema de datos abiertos y disponible que nos puedan dar una mejor idea de cuál es el estado en nuestro país. Y también la misma participante dice, ¿existe una metodología aprobada de muestreo de suelo para los cultivos principales del Perú? Hasta donde tenemos conocimiento, realmente no. Nosotros lo que generamos como institución son manuales, son materiales de difusión, trípticos, dípticos, para que puedan servir de asistencia tanto a estudiantes, académicos, productores, cómo es la manera más adecuada de realizar un muestreo. En cuanto a si hay algún tipo de normativa, realmente no. Pero sí hay bastante material bibliográfico que podrían revisar también en el repositorio de la institución que está a disponibilidad de todos los usuarios. Bien, tenemos también alzando la mano a Miriam Carrión. No sé si puede desactivar su micrófono y preguntar, por favor. Miriam Sí. Carrión, adelante. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Genial. adelante. Muchas gracias. Ingeniera, buenas tardes. Yo bueno, con respecto a lo de la temperatura, el secado de las muestras, por ejemplo, en un laboratorio se está utilizando usualmente el horno, ¿no? Pero también quería preguntar sobre los recipientes, ¿no? Si se hace el secado y se quiere hacer un estudio minucioso geoquímico de las muestras, ¿hay algún recipiente que se recomiende utilizar? Por ejemplo, evitar tal vez el aluminio, se leyó por ahí en una referencia, pero no, como que no convence tanto. Y con respecto al horno, ¿podría volver a explicarlo? ¿O cómo hacer también para evitar la contaminación cruzada al aire libre? Sí, gracias por la pregunta. Sí, se ha visto que el utilizar el material adecuado para el muestreo o finalmente la disposición de nuestro suelo es muy importante porque, como menciona, sí puede alterar en sí los análisis. Entonces, lo que sí se recomienda es hacer el secado al aire libre, no utilizar tanto el horno porque puede haber una contaminación también interna dentro del horno. Por ejemplo, si es un horno digamos, convección forzada, sí hay una contaminación entre muestras. Y por otro lado, las temperaturas a las que puede llegar, dependiendo el interior del horno, pueden ser muy variables. Entonces, sí se ha visto una alteración en las características del suelo. Lo que se recomienda es que sea al aire libre, bajo sombra y que se utilice en este caso un plástico
Sí, que se utilice plástico limpio para depositar las muestras y que puedan ser pretratadas. En este caso, el pretratamiento es el secado, antes de ser analizadas. Se evita en lo posible utilizar metales, utilizar latón, utilizar materiales galvanizados, como lo mencioné también, porque tienen un recubrimiento, ¿no? Que puede alterar finalmente los análisis nutricionales. Muchos a veces dan una cantidad alta en zinc, pero es por donde han estado contenidos. Entonces, es lo mejor utilizar plástico y que sea secado al aire. Igual, dentro de, digamos que un área de laboratorio para pretratamiento, se tiene que asegurar, por ejemplo, tener las bandejas dispuestas en unas mesas de con cierto distanciamiento entre muestras, para que se pueda dar, evitar la contaminación, ¿no? Y utilizar bandejas de plástico de cierta altura. Sí, con eso. Muy bien, muchas gracias, Wendy. También tenemos, alzando la mano al ingeniero Pablo Valverde, por favor, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Pablo. Sí, ingeniero, buenas tardes. Yo lo hago, buenas tardes. Una consulta. Los muestreos que hemos visto hasta ahora es, lo entiendo, pre-siembra, pero en un cultivo que ya tiene 2 a 3 años de establecido, un cultivo perenne, según la charla, el muestreo es en la copa del árbol y antes de la floración. ¿Cómo influye la fertilización para el crecimiento vegetativo en una planta perenne de 2 o 3 años? Ese muestreo sería decirle al laboratorio, hazme un perfil completo del suelo y no sé, ¿qué me podría comentar? Sí, gracias también por la pregunta. Igual en el caso de cultivos perennes, sí es importante tener un monitoreo de acuerdo al historial que cada productor también maneja. Si digamos que tiene ya un historial de fertilización conocido, ello podría afectar en sí el análisis final del laboratorio. Entonces, sí se recomienda hacer este muestreo en la proyección de la copa con los cuidados necesarios. Igual se envía cuando uno envía la muestra, tiene que precisar ello en la etiqueta. Digamos que no solamente el cultivo que está presente, sino también la edad del cultivo. Y si de ser posible, si ha tenido algún tipo de fertilización o enmienda o encalado a la plantación, eso también podría dar un mejor diagnóstico. Entonces, si de igual manera nosotros tenemos una producción de cultivo perenne, es necesario ponerlo quizás como una observación cuando se ingrese al laboratorio. Sí, ingeniero Yali, creo que no está conectado su micrófono. Disculpe, muchas gracias, Wendy. Creo que también Israel Víctor está alzando la mano. Por favor, puede activar su micrófono. Israel, ¿no está? Entonces, también Sí, Ruth buenas tardes, Calderón. disculpe. A ver, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Adelante, se le escucha. Adelante, ¿De qué Israel. parte? ¿Sí? ¿Me copian? Sí. Hola. Sí, adelante. Adelante. Bueno, creo que no se escucha. Me parece que no hay audio. Entonces, a ver, Ruth Calderón, por favor, puede activar su micrófono. Y esa es su pregunta. Adelante. Sí, buenas tardes. Quisiera consultar el tema de cuáles, bueno, después de tener ya la muestra, ¿cuáles serían los parámetros, en este caso fisicoquímicos, que se deben analizar en un caso de querer verificar si el suelo sería apto para la siembra?
Y aparte de esto, quería saber sobre el tema de la recolección de las submuestras. Bueno, si estás haciendo campo y estás cargando ciertas cosas que estás llevando para hacer el tema de levantado de muestras, quisiera saber si es posible pasar las submuestras a unas bolsas para ya después hacer compactado o es necesario llevar algún tipo de balde o algo específicamente para el tema que no altera la muestra. Y sobre el levantamiento con la pala, si de alguna u otra forma se puede utilizar bueno, la típica pala de metal o tiene que ser algo diferente, en este caso algún reemplazo. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. A ver, sobre la primera que mencionabas, sobre qué parámetros analizar para dar de alguna forma una recomendación con fines agrícolas, nosotros tenemos como análisis base, un análisis de caracterización que contempla ciertos parámetros físicos, químicos, como ser pH, conductividad, tenemos textura, tenemos cantidad de fósforo, potasio disponible, las SIG, los cationes cambiables, la cantidad de materia orgánica, también las concentraciones de carbono, nitrógeno, nos podrían dar un diagnóstico inicial de qué mejor manera tratar un tipo de suelo con fines agrícolas. De hecho, hay muchos más parámetros y algunos de ellos quizás serían adecuados si nuestro suelo tuviera algún tipo de problema o tuviéramos un interés particular sobre él. Por ejemplo, si tuviera un estado de degradación muy, muy alto. Ahora, en el caso de cómo colectar las submuestras, sí, cuando uno colecta las submuestras, la idea es que finalmente se mezclen de manera homogénea y podamos tener nuestra muestra compuesta representativa. Por ello, sí las podemos colocar dentro de un balde plástico, un balde limpio, o también podría ser un costal de primer uso, ¿no? Lo que sea más fácil para su transporte. Ya en la parte de homogenización y retiro de aquel material que no se va a enviar al botón y que sea de alguna forma, por así decirlo, contaminante de nuestra muestra ya se puede retirar, pero para fines prácticos sí se pueden transportar. Lo que sí hay que tener en cuenta es que nuestros materiales estén limpios. Ahora, sobre lo de la herramienta a utilizar, si no utilizo una pala, para fines agrícolas sí se podría utilizar una pala adecuadamente limpia, ¿no? Que no presente óxidos, si es posible que sea de poco uso. Para fines de analizar contaminantes ambientales, ahí es donde se utiliza más bien lo que son, por ejemplo, palas de plástico, pero ya es con un objetivo di diferente. Si el objetivo es obtener algún tipo de recomendación con fines agrícolas, sí se puede utilizar una pala tal cual la conocemos, pero cuidando que esté en buenas condiciones. Muchas gracias, Wendy. Bueno, todavía al menos tenemos un pequeño tiempo y espacio para poder seguir contestando algunas preguntas de parte del público que nos escribieron en el chat. Dimas Haroldo nos dice, ¿cuál sería el método más adecuado para los suelos destinados a la agricultura familiar? No sé si escuchó. Sí, ingeniero Bill. Ya, en el caso de la agricultura familiar, entonces, bueno, tendería a interpretar la pregunta con el hecho de que son suelos de poca extensión en sí y de que quizás los recursos no son tan altos como para hacer un muestreo un poco más exhaustivo. En este caso, sí se recomienda trabajar, por ejemplo, a nivel de comunidad, trabajar a nivel participativo, porque ello va a permitir de alguna forma gestionar también mejor los recursos que tenga tanto el productor o sea una institución que en este caso pueda dar un tipo de asistencia. Siempre lo que tiene que primar aquí es que nuestra muestra sea representativa. Entonces, si nosotros tenemos una variabilidad
en el terreno, lo que tenemos que primar es que la muestra, así, digamos, no tengamos muchos recursos, no debemos mezclar, no deberíamos mezclar muestras, por ejemplo, que están en una zona de ladera con aquellas que están en una zona de valle, ¿no? Porque son, finalmente, no termina teniendo un uso real. En este caso, si tenemos poca extensión, lo mejor, como menciono, es trabajar de forma participativa, ¿no? De colaboración a nivel de comunidad y determinar si realmente amerita, ¿no? Tomar más de una muestra compuesta la zona de la cual tengamos interés, ¿no? Eso básicamente podríamos tomar, por ejemplo, un diseño en zigzag, porque podemos partir del hecho de que nosotros ya también tenemos conocimiento del historial del cultivo, ¿no? O sea, del cultivo y del terreno, ¿no? Entonces ya mi productor mejor que nadie sabe qué problemas enfrenta cada día o qué manejos o qué fertilizaciones ha aplicado. Entonces, si ya hay un conocimiento previo, podría optimizar hacer un sistema en zigzag, pero sí, de ser requerido hacer subpoblaciones o hacer estratas en colaboración con otros productores. ¿Sí? Muchas gracias, Wendy. John Ramos nos dice, usted mencionó que las partículas que evalúan en el laboratorio es menor a 2 milímetros. ¿Es correcto esa afirmación teniendo en cuenta que muchos cultivos en los suelos, con partículas mayores en suelos arenosos y o gravosos, ¿no? O sea que no están hablando de las diferentes texturas de suelo. Sí, bueno, lo que yo hacía mención es básicamente a lo que nosotros entendemos como partículas que conforman el suelo. Entonces, partículas que conforman el suelo, a grosso modo, podemos decir que son arcillas, es limo y arena. Las arenas son las partículas que tienen mayor tamaño y por eso mencioné que eran de 2 milímetros. Entonces, el análisis de suelo, de partículas de suelo, se basa en analizar partículas hasta ahí, hasta los 2 milímetros. Todo lo que sea guijarros, gravas o pe pedregosidad que esté presente, realmente no va a ser sujeto de análisis. Es más, por ejemplo, para mencionarles un poco, quizás no es algo del motivo de la presentación, pero cuando uno colecta la muestra de suelo, es transportada al laboratorio. Y el laboratorio tiene que hacer un pretratamiento. Parte del pretratamiento es hacer el secado, es el molido y es el tamizado. Entonces, en la parte del tamizado se utilizan unos tamices de una malla de 2 milímetros. Todo lo que queda fuera no va a entrar al análisis en el laboratorio. Y ahí se va todo lo que son gravas, piedras, guijarros o gravillas. Ello no entra al análisis. Sí, eso era lo que me refería. Gracias, Wendy. Tenemos otra pregunta de parte de José Carlos. Nos dice, ¿qué cantidad de muestras se requiere para un análisis de suelo? No sé si me escuchó. Sí, gracias por la pregunta. Los laboratorios de análisis, incluyendo LabSAP, que es la red de laboratorios que tiene la institución, manejan como protocolo general el tener una muestra de 1 kilo, ¿no? No necesariamente digamos que es 1 kilo el que nosotros utilizamos en un análisis en particular, pero eso nos asegura que sea re representativo del área que nosotros queremos finalmente predecir y diagnosticar. Entonces es una cosa también de protocolo de los laboratorios y más aún de los que están sujetos a un tipo de acreditación que tengan como normativa aceptar un peso o volumen de suelo o material a analizar. Muchas gracias, Wendy. También está volviendo a preguntar el ingeniero Pablo Valverde. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, aprovechando que la bióloga es magíster en suelos, bueno, yo también soy agrónomo. En base a mi experiencia, ¿cómo sería el manejo? ¿Cuáles serían sus recomendaciones en suelos que tienen problemas de pH? O sea, suelos alcalinos, con pHs superiores a 7 y encima que lo regan con agua de pozo.
En mi experiencia con agricultores, trasplantan palto, se seca, trasplantan otro frutal, mango, se seca. Bueno, yo les preguntaba, pero ¿con qué agua riegas? ¿Con agua de pozo? ¿Qué fertilizas? ¿Con urea? ¿Con 20-20-20? Entonces, ahí es el problema. Entonces, corregimos eso, aplicamos, empezamos a usar sulfato de amonio, fosfato de amónico, y a pesar que se siguió regando con agua de pozo, la planta reaccionó y empezó a emitir brotes, ¿no? Quería que nos explique la bióloga cómo trabaja el amonio a favor del suelo para disminuir el pH en suelos alcalinos, en comparación con los nitratos, ¿no?, que son negativos. Gracias. Ya. Sí, es básicamente por una reacción que se da, ¿no? El amonio en sí libera el ion hidronio, entonces este estaría ya formando en sí otros compuestos, como es el ácido también carbónico, y con ello también se da una liberación de hidronios en el suelo, y por ello es que se acidifica. Y finalmente el pH baja. Sin embargo, en este caso a veces es importante también tener en cuenta otros parámetros cuando sobre todo están en función en un cultivo en particular. No digamos que, como mencionó, es un cultivo de palto que también es bastante sensible, por ejemplo, a temas de salinidad, o temas en los cuales hay un suelo realmente muy compactado. Entonces, digamos que quizás hayan otros factores que estarían afectando en sí también el desarrollo adecuado del cultivo. Quizás no necesariamente a veces es el pH. Entonces, precisamente es algo que se busca con el análisis de suelo, tener, digamos que varias variables a partir de las cuales se pueda inferir y dar una recomendación. Pues primero hacer un diagnóstico de qué es lo que podría estar pasando. Para ello también es importante la comunicación con el mismo productor, porque como mencioné antes, nadie mejor que él sabe qué es lo que ha aplicado y ha visto cómo ha crecido su cultivo, incluso podría hacer comparaciones, ¿no? Entonces todo ello, ayudándose de diferentes parámetros, podría dar un mejor diagnóstico. Entonces, con ello quiero decir que quizás en un análisis lo mejor es siempre tener varias variables para dar una mejor interpretación. Gracias, Wendy. Entonces, ya dos preguntas más. Ya creo que vamos a ir cerrando nuestra sesión de esta tarde. Nuevamente, Israel está levantando la mano. Por favor, puede activar su micrófono, que no se lo escuchó antes, por favor. Israel. Sí, buenas tardes. Sí, el delante se fue la señal, no nos escuchó. Mire, la consulta era, el ingeniero comentó que para muestrear suelos en pendiente hay que dividirlo en tres partes, parte baja, parte media y parte alta. Ya, de esas tres partes, ¿se toma una muestra para cada parte o se muestrea por partes? Para la parte baja, una muestra para enviar al laboratorio, la parte media, una muestra para el laboratorio. Y la parte alta, una muestra para laboratorio, así, o se homogeniza en una sola muestra. Esa era mi duda. Sí, gracias por la pregunta. Lo que yo me refería era que se tome cada zona alta, media y baja, como si fuera por separado. Entonces serían como, digamos, tres muestras compuestas diferentes. Entonces, esto es básicamente hacer una estratificación. Tomamos como que son diferentes, precisamente por su ubicación en la ladera, ¿no? Como mencioné, hay diferentes procesos que van a afectar en sí la composición de este suelo, entonces lo mejor es tomar uno por cada lado, porque si nosotros finalmente podríamos decir, queremos combinar todo y tenemos un análisis por ahorrar costos, pero realmente ese análisis no nos va a servir porque no refleja la realidad de ninguno de esos tres lugares, ¿no? Entonces eso sería por cada uno. Muchas gracias. Gracias.
Gracias. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Tenemos otra pregunta, creo que nos interesa un poco responder al público. Iván Rivera nos dice, de Chira Piura, buenas tardes. En un cultivo manejado orgánicamente, que frecuentemente se realizan aplicaciones de productos orgánicos como biofermentos, ¿se puede muestrear bajo esas condiciones? ¿O se recomendaría al productor, en este caso, dejar de aplicar en un tiempo tolerable y realizar recién el muestreo? Sí, gracias nuevamente por la pregunta. Lo ideal es siempre muestrear en las condiciones en las cuales tengamos menor alteración de nuestro sistema. En este caso es el suelo. Entonces, si estamos haciendo aplicaciones continuas, no sería lo más adecuado, porque ahí sí hay varios parámetros que van a presentar una variación bastante marcada o sea, en respuesta al fertilizante, a la aplicación que se esté haciendo, en este caso de una enmienda orgánica. Entonces, lo mejor es que una vez, como repito, sea acabando quizá la cosecha o los últimos estadios, ahí es donde uno debería to tomar la muestra, ¿no? No cuando se está fertilizando ni haciendo aplicaciones de material orgánico diverso. Muchas gracias, Wendy. Entonces también agradecemos al público por su participación en este evento de capacitación. Agradecemos también al ponente, el quien pues nos ha traído un importante tema de capacitación con respecto a introducción al muestreo de suelos, ¿no? Para comentarles, nosotros vamos a seguir en una secuencia de capacitación. Esta es la primera jornada de capacitación para esta campaña 2M. Vamos a tener siete secuencias de capacitación. El siguiente capacitación va a ser el día 30 de abril. Estar al tanto, nosotros los vamos a enviar el correo, ¿no?, a los que se inscriben. Vamos a tener que igual como hoy, tenerlos acá también con los especialistas, otros especialistas en el tema de muestreo de suelos. Muy bien, entonces agradeciendo pues también a la ponente, a bióloga Wendy Pérez, por su brillante participación y también a ustedes, estimados públicos, ya nosotros vamos a ir cerrando esta capacitación. Muy bien, Wendy, si tuvieras tus palabras finales con respecto a la introducción de suelos y el tema de hoy. Sí, bueno, nada más agradecer a todos los participantes y asistentes por su acompañamiento en esta primera sesión. Igual todos los especialistas, igual estamos también a su disposición fi finalmente para poder absorber algún tipo de dudas dentro de nuestro expertise. Y nada, que sigan participando tan activamente en las siguientes sesiones y ya nos estamos viendo para cualquier otra transmisión. Gracias. Muchas gracias a Wendy. Entonces también agradecemos a todos los presentes, a los profesionales que pues han participado en esta jornada de capacitación, o nuestra primera jornada de capacitación. Bien, entonces, Wendy, si puede dejar de presentar para... Ahí está. Entonces, les invito al público, por favor, prender sus cámaras para tomar una captura. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muchas gracias. Entonces, los esperamos en la próxima jornada, que es el 30 de abril. No se olviden, después continuaremos. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes.